Amigas y compas, bienvenidos a Chisme No Like, el programa número uno de la farándula digital que llevamos aquí en la brújula del espectáculo. Ay, qué guapo, hoy estoy muy animal print, estoy feliz porque por fin vienen los grandes cambios, el mundo está cambiando, el nuevo orden. Imagínense, despedir a María Celeste Arraraz Elisa es algo que nadie se iba a imaginar y ahora, a partir de eso, viene una cadena dominó. Si la votaron a ella, pueden votar al Gordo de Molina, a Lili, a todo el mundo. O sea, lo que viene ahora es la torre que se cae. Bueno, algo bien importante que nosotros les dimos a conocer en el programa Chisme en Vivo el día de ayer, que María Celeste, pues después de su contrato millonario, que por ahí les comentamos que era de 5 millones. Vamos a decirlo, Elisa, nosotros lo sabíamos, pero en el momento... No me dejaste hablar ayer. Yo la paré a ella, ¿por qué? Porque María Celeste me había llamado el día anterior y tenía una reunión al mismo horario que empezaba Chisme No Like. Entonces ahí fue donde le comunicaron que estaba despedida y terminó el programa y María Celeste me... Claro, pero algo bien importante que, como les estaba comentando, nada más se dijo por primera vez en Chisme en Vivo, resulta que María aún le falta año y medio del contrato. Y fíjense cómo ustedes, la televisora, prefiere pagarle ese millón y medio, pero no la va a tener en pantalla. Correcto, le van a pagar ahí, todo el contrato. Claro, ahí es cuando yo veo que es algo personal. Porque yo, como empresaria, si yo tuviera una cadena, a ver, espérate, tengo que pagar el contrato completo y te voy a tener en tu casa. Correcto. ¿No? Está raro todo eso. Ahora, después vamos a tener el bloque, estrenamos un bloque nuevo que se va a llamar La Fábrica de Sueños 2020 y vamos a ver las catástrofes de la televisión en México y en Estados Unidos. Pero eso en un ratito. Exactamente. Porque lo de Eli Mujica, ay, Dios, la demanda que le va... Dos demandas le caen a suelta la sopa. Y tenemos entrevista exclusiva con Vicente Fernández, que es quien la quiere demandar. Pero vamos, que tenemos mucho. Bueno, vamos a empezar porque aquí se los habíamos dicho, comadre. No es Cruella de Vil, no es Cruella de Vil, es Elizabeth Stein. ¿Por qué? Porque estás vestida como Cruella de Vil. Pero yo no te estoy molestando. Como la de la Sirenita. Aparte, ya estoy enojada porque me estás haciendo una fama de vieja. No, vieja no. No. Déjenme decirles algo, comadre. Ya con ustedes son de confianza, ya lo conocen cómo es. Pero me da un montón de vergüenza. ¡Déjame hablar! Pareces un personaje de Disney. ¡Déjame hablar! Me da un montón de vergüenza que en la televisión, que apenas estamos ahí llegando a ese público, este señor se la pasa diciéndome gorda y vieja. No. La gente no sabe qué rollo, porque aquí cuando menos ya te conoce la gente, sabe que estás cotorreando, pero en la televisión toda la gente se queda, ¡ay, le dijo así! Y aparte me da vergüenza. Si sacan a Damari López de la televisión, vas a ser la única rellenita que va a quedar en la industria. Ay, no, porque no me salquen, por favor. Pero no me estás diciendo ya gorda, fregado. Ya me tiene hasta acá. Ya en la televisión no me digas, aquí dime de cochinadas, la gente ya te conoce, sabe que cómo eres de gacho. Pero a ver, prométeme que en la televisión ya no me vas a decir. No, dale, porque te van a votar. No quiero que me digas en la televisión. Están sacando a la gente grande, la gente rellenita, te tengo que salvar. No la discriminen. Ella tiene derecho a estar en los medios. Así como, vamos que viene tu favorita, la Belinda. Los cheques de tus insultos no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Bueno, déjenme contarles, comadres, nosotros se los habíamos dicho aquí desde que se fue, desde que Belinda mandó correr a Lupillo Rivera, que venía Cristian Nodal, les habíamos dicho que ahí ya había romance, nosotros ya lo sabíamos. No lo confirmamos, pero se los dijimos aquí. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos, como fue cuando Lupillo con Belinda, teníamos una prueba, ¿no? Y material que sustentaba lo dicho. Bueno, pues el día de ayer ya se descararon y se destaparon y anunciaron su amor a Pobre los cuatro Nodal. Vientos. Vamos a ver estas fotografías que salió. Ahí pone La Voz Azteca, el amor llegó a La Voz. Y ella puso corazoncito, ¿no? Nodal y Belinda inician relación. Estamos muy emocionados. A ver... A estos bien que les conviene porque sus ratings venían bien bajos. Y este Nodal que pone anunciar, te amo y directamente claro, pone te amo. Pero aquí, exacto, por primera vez, fíjense, apenas supuestamente tienen, según ellos, como 2-3 días de relación, pero tienen mucho tiempo desde que nosotros se los dijimos. Pero aquí la preocupación que yo tengo, no sé si tú la compartas. El tatuaje de Lupillo. Déjame el tatuaje. Aquí la preocupación que yo tengo es que Belinda no deja uno para compadre. No, bueno, pero es tremenda. Va arrasando donde va. Belinda no le hace asco a nada. Si se quiso comer a Stranky, imagínate que puede... O sea, de verdad que... O sea, no discrimina. Ella no discrimina. No está así.
que no manchen el honor de Stransky. Stransky está demasiado jovencito para ella. Bueno, pero a ver, vamos a. ¿Por qué lo negó a Lupillo y a este no lo niega? Porque eso que a mí me encantaría saber. ¿Por qué? Mal. A ver, porque que dijéramos, Belinda, que tú tenías puros novios bien guapos, o sea, tienes tu lista de novios, tienes muchos, y diría la gran mayoría, bien Federicos. Ahora, te dijimos, y vas a ver que la mamá de Cristian Nodal te lo va a cumplir, ella tiene muy buena relación con su hijito, y no te va a dejar clavarle el colmillo en la cartera. Yo creo que esto es publicidad, porque mira, Lupillo lo predijo. ¿Se acuerdan que Lupillo no está en La Voz porque Belinda lo bloqueó? Porque era Lupillo otra vez y ella dijo, no, ya te di demasiada pauta, no vas vos, ponen a Cristian Nodal. Pero Lupillo ya sabía que esto iba a pasar. No me digas. Vamos a ver. ¿Qué pasó con La Voz México? ¿No, ella no quería que estés o qué? No, ella, yo creo, no sé, yo la verdad hice La Voz. Dime la verdad, porque cada vez que venís acá decís la verdad. Después, yo hice La Voz, gané La Voz. Y pues hay que dejarlos ganar ahora ellos. No, pero yo tenía información de Azteca, de gente de la producción ahí, que el rating que ellos querían a Lupillo y a Belinda. A Belinda sola no les convenía y que querían el dueto. ¿Por qué tú no estás ahí? Pero ahora tienen a Cristian Nodal. Cristian Nodal les va a dar mucho rating. ¿A quién? Me imagino, ¿no? Pero la gracia era Lupillo y Belinda, ¿no? Nodal y Belinda. O sea, no, eso ahí no. Bueno, bueno, es que ahora sí ya sabemos que sí tienen dinero, ¿verdad? Si agarraron a Nodal, quiere decir que sí hay dinero, ¿no? Dicen que le pagaron una fortuna, ¿no? No sé. Pero ¿vale la pena? No, no sé. Parece que ya se arrepintieron de que no, no, no. Pero ella no te dijo, dijo, si va Lupillo yo no voy, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Belinda. No. ¿No? No, Belinda es un amor. Bueno. ¿Se habla? ¿Ya se cortó la relación? ¿No habla? ¿Hay texto? Nada, ¿no? No, nada. Ahorita, por culpa nada. Nuestra. ¿Qué? No, nada, nada. Bueno. Ahora, déjenme decirles, comadres, bueno, nosotros se lo dijimos porque nosotros siempre vamos a saber las cosas antes que nadie. Pero, ¿qué crees? Que le empezaron a llover los insultos. Y los memes. Los memes a don Lupillo Rivera. Mire. Qué triste. Dice, a lo mejor aún no me conoces. A lo mejor morrito. Aún no conoces a tu morrito. Cristian Nodal en 2005 era un niño y Belinda en 2005, pues yo creo que ya no era tan niño. Ah, eso es porque le gana casi con 10 años. Correcto, pero a Lupillo también le dieron, vivan los novios. ¡Vivan los novios! Pero el tatuaje lo peor. A ver, vamos a ver. Ahí también Lupillo quedó. Rivera al enterarse de que Belinda y Nodal están saliendo. Ay, qué mal. Este está buenísimo. Sí, sí, sí. No, ya pasó por Gio, ya pasó por este otro chavo bien. Del... Qué feo tener esa imagen Chris como Angel. Mujer, Sí, Lupillo, no, y ahora no. Sigue. Next. No mames, Belinda, La Voz México, no enamorándonos. Lupillo no. En estos momentos al enterarse de la relación de Beli y Nodal. Se va a cambiar, se lo tiene que tapar. ¡Me muero! Esas son sugerencias. Y luego Lupillo diciendo, ¿le pondré a ese güey aquí junto al tatuaje? Oh, Nodal, te va a dejar sin plata. Next. Next. No. Bueno, fíjense que también en las redes sociales, si se van a nuestro Instagram, Chisme No Like Oficial, van a encontrar todos los comentarios feos que la gente le empezó a escribir. Hay un post ahí. Horrible. A este Lupillo bien feo, pobrecito. Pobre, y él no tuvo la culpa. Ella nunca lo quiso reconocer porque no lo consideraba fashion. Claro, y fíjense que Lupillo no va a hablar al respecto. Nos hemos tratado de comunicar. Bueno, él una persona llegada a mí se trató de comunicar. Y dijo que, pues, que no va a hablar al respecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a bueno, ver pues pasa. Vámonos. ¿Qué pasó con Frida Sofía? A ver, cuéntanos. Ay, bueno, Frida Sofía estaba como en silencio de guerra, como se dice, contra Ferca, que es la que volvió otra vez con Cristian Estrada, pero arremetió hasta con la productora Magda Rodríguez. Recuerden que Magda es la que produce Guerreros con Cristian Estrada. Además, que se conocen hace mucho tiempo. Opinó Magda sobre... el tema de Cristian Estrada y Alejandra Guzmán. ¿No lo pero empecemos con esto? A ver, vamos a leer eso que está en la pantalla, mi querido Leo. Dice, Frida Sofía trapea el piso con Ferca y le dice que no tiene amor propio. Ahora sí están volando las pelucas. Todo sucedió al enterarse de bla, bla, bla. Bueno. Sí, no, no lo que escribimos nosotros, lo que ellos están diciendo, mi amor, lo que está en el texto. Ah, pues lo que le dice... Arriba, arriba, arriba. Ferca arriba. Dice, sí, dime, así como... retando a Frida. Dice, Ferquis, linda, y el amor propio, acuérdate de que no son chismes cuando hay pruebas. Dile al gato ese que aquí lo esperamos.
Y si quieres acompañarlo, pues a usted también, doñita. Bueno, Gato, bueno, y León, ahí, ¿no? Continúa la pelea. ¿Qué dice, por favor, Leo? Zuleima Salomón les comenta, pues parece que todavía lo quiere a Cristian porque no deja de hablar de él. Que lo ignore ella misma, le está dando publicidad. Frida contesta, no mames, cuando encuentres una entrevista de cualquiera de los dos en la cual no se mencione mi nombre o el de Alejandra, me avisas. Y con gusto les doy publicidad. A mí me vale madre la pinche fama, pero que no me usen como su pinche temita. The fuck out qué of fuerte. Wow, fuerte. A ver, y también aquí continuaron todas las historias en Instagram diciéndose cosas. ¿Qué más tenemos, queridas? Bueno, hay audio. Adelante. Ahí está, mira. Bueno, estos audios. Yo no me atrevo ni a decir dice, esas palabras. Por culé e hipócrita. Esta es la productora del Pin Show Chafa, en donde contrató a Cristian Estafa. Magda Rodríguez. Exacto, y ahí hay unos audios. ¿Qué es lo que le dicen los audios, querido? A ver, Dino, sácanos, ibas a decir. No, básicamente, ella lo que saca es una conversación de Magda, donde Magda habla muy mal de Cristian Estrada y defiende mucho la posición entre Alejandra y Frida. Si dice Magda que es un doble cara, o sea, que es no le cree, que es un trepador social, ¿cómo le llama? Sí. O sea, pues lo que hemos venido diciendo, la propia productora, diciendo eso, pero ahí dice que contactó a Frida Sofía y Frida Sofía la pone en vergüenza pública diciéndole que mentirosa, que nunca la contactó. Por eso, ¿te acordás que se comentó que hasta iba a ir al programa de Laura? Frida Sofía a amigarse con Cristian. Y ella también y dijo que eso era mentira. Así que ahí hay alguien que está mintiendo, no sabemos bien. Magda, danos un llamadito, por y favor. Y fíjense que después esta Cristian Estrada publica en sus redes una fotografía donde está Magda, Ferca y la asistente de Magda, que es su hermana Andrea. Ahí está la foto como diciendo, miren, aquí todo está en familia. Y aquí la neta es que les estamos haciendo el caldo gordo, porque acuérdense que lo que se manejó desde un principio, que ese romance era ficticio, creado recuerden por la producción. Recuerden que estos realities necesitan escándalo, Lisa. Si no tienen escándalo, nadie los ve. Necesitan historias. Y los realities están tejidos por los productores que empujan situaciones. Eso es viejo. Entonces, no es nuevo. Pues aquí les hemos estado dando promoción un montón. Cristian Espero Estafa. Que suban el rating. Pero vamos a leer mensajito, por favor. Frida siempre dice la verdad. A ver qué más, por favor. En minutos vamos con la televisión. Gracias, Rosalba. Rosalba Calderón nos da un super chat de $4.99. Simplemente. Saludos desde el monte. Me encanta que nos ven desde aquí, desde Los Ángeles. Siguiente, Belinda cambia de novio como cambia de calzones, sí, ya lo hemos dicho. Sí, lo sabemos. ¿Quién más está por ahí? Hola, soy nueva en su canal. ¡Ay, ¡Vamos! Bienvenida, mi amor! Aide Martínez, un te beso mandamos grande. Un beso, un abrazo, un apapacho. ¿Quién más está por ahí, nos Leito? Nos ven de todos los países, Tú te ves muy guapa, el güero cabaretero parece hijo de la tigresa, exacto. O sea, de la tigresa del oriente. Son discriminadores, porque cuando ella se viste de leopardo, pero no, yo soy mujer. Pero cuando un hombre se pone animal print, cuando los hombres en la selva y en África, ¿qué nos vestimos? Gracias. Con pieles. Dicen que pongan un like, comadrita, te lo agradecemos. Pónganos un like porque si nos ponen like nos vamos para arriba y empiezan, ¿cómo se llama?, a compartir YouTube este video. Luego por ahí se mara, jajaja, serían y que haga otra vez como felino. Es divertido, a ver, hazle como felino. No le den cuerda, comadre. A ver quién está por ahí. ¿Qué pasa, el desgraciado? Que dice que vio un video en el 2003 de Seriani con barriga. No, hombre, y hace ratito también estaba. No, hace sí. Unos mesecitos antes de la pandemia sí, estaba bien estaba barrigón. Gordo. Yo estaba ¿eras gordo? ¿Gordo? Estaba hinchado de tanto comer. Ok, y dice ahora que sí. No le haga caso, que me veo muy regia. Gracias, Mari. Te mando un beso, un abrazo, un apapacho. Piquete de ombligo y todo mi amor y cariño. Y luego por ahí dice que si me puedes copiar el look. Claro que sí, comalle. Ay, por favor, adelante. No vayas al supermercado, la libélula, no vayas así al supermercado, por favor, te van a pensar que sos un personaje de Disney. Respeta no, a la señora Seriani, tiene razón. Para respétame. Mí, podría ser mi madre o una tía. Ay, no, Dios, si tuviera. Tía. Yo si hubiera tenido un hijo así, comadre, yo bueno, no lo hubiera vamos, ni ritmo, amamantado. Le hubiera dado la espalda en lugar de darle pecho. Ay, qué horror. Dios mío. Cuando hablemos de la. Bueno, Dios mío. Bueno, fíjense vamos que al tema aquí Alicia sucede Machado. Una situación, comadres. Hay una periodista, Guille,
que escribe un libro que se llama Viva Trump. Ella hace tiempo, y estamos hablando de casi 6-8 meses, me pidió una entrevista. Como aquí cuando hablamos temas políticos no nos va muy bien. Tenemos los dos bandos. Exacto, yo dije, pues sabes qué, y aparte vienen las elecciones, no vamos a hacer aquí campaña. Pero fíjense que tiene un enfoque muy interesante porque en este libro, un capítulo de los 19 capítulos que tiene lo dedica exclusivamente para hablar de Alicia Machado. Guille, ¿cómo estás? Bienvenida. De estar en cámara, prefiero siempre estar detrás de No se preocupe. Ok, a ver, háblanos un poco, bueno, de entrada nos queda claro por el título de tu libro que eres seguidora, que eres republicana. Trumpistas. ¿Así es? Sí, soy republicana. No trabajo con la campaña, no conozco a nadie de la campaña, no tengo absolutamente nada que ver. Simplemente yo he trabajado con programas como Aquí y Ahora, he hecho muchas entrevistas periodísticas, he entrevistado a criminales, he hecho grandes entrevistas. Y para mí el caso de Alicia Machado es completamente periodístico y fue el más fácil. Bueno, porque vamos a explicarle a la gente que Alicia Machado entró en la campaña presidencial cuando Hillary Clinton la nombra como que Trump le había hecho bullying a una mujer hispana, latina, mujer. Claro, y tú estás diciendo, Guille Magaña, que todo esto estaba orquestado, según lo que he visto de declaraciones tuyas, por los demócratas para dañar y conseguir voto latino. ¿Es así lo que tú piensas y lo que escribes en tu libro? Correcto, y no solamente está en tela de juicio las muchas mentiras de Alicia Machado, sino también la investigación de Jorge Ramos, la investigación de muchos periodistas como New York Times, muchos que corrieron con las falacias argumentativas de Alicia Machado. ¿Cuáles son esas falacias según tú? No, según yo, el libro contra Alicia Machado, el libro se trata de Alicia contra Alicia Machado, porque son las declaraciones que ella ha dado muchas veces. Entonces, las contradicciones que ella ha dado, ella dijo en diferentes ocasiones que ella pesaba 8 libras, que ella aumentó 8 libras, 12 libras, 20 libras, dependiendo del medio que la entrevistaba, ella tenía una versión diferente. Sin embargo, para ti las contradicciones es que ha dicho diferentes libras, Guille. No solamente eso, o sea, esta es una semillita de toda la planta que existe. CNN reportó que aumentó 60 libras. Alicia Machado dijo que en los últimos años ella ha dicho que ella fue a pedir ayuda a la organización. Sin embargo, ella se le olvidó que hace casi 20 años ella dijo que la organización la mandó a llamar. Ella tenía la opción, porque esto era un acontecimiento mundial. Todos estaban enfocados en que Alicia Machado, quien había firmado un contrato con cláusulas millonarias, no sé cuánto dinero recibió ella, pero te puedo decir que el año pasado la Miss Universo en puras joyas recibió como 8 millones de dólares, solamente en joyas. ¿8 millones de qué? De dólares solamente en joyas. Sin tomar en cuenta el salario, que usualmente son como $100,000 al año para las Miss Universo. Bueno. Okay, una pregunta. ¿Vos pensás que el equipo de Hillary Clinton le pagó a Alicia Machado? Mira, yo no tengo evidencias de que le pagaron. Yo pongo las pruebas. Yo pongo todas las pruebas. Haz de cuenta que el jurado decida. Pero que los medios nos mintieron. Y si nos mienten en esto, ¿en qué otra cosa nos mienten? Todo el mundo quedó fascinado porque se trataba del monstruo de las siete cabezas. Pero ¿qué tal si hubiera sido al revés? Okay. Si hubiera sido contra de Hillary Clinton. Bueno, Guille, estamos respetando tu punto de vista como periodistas y según todo lo que tú has documentado de las contradicciones, según nos estás diciendo, de Alicia Machado. Pero ¿qué crees? Yo también como periodista te voy a dar mis pruebas. En ese tiempo, que antes de que empezara la campaña, Alicia se mudó aquí a Los Ángeles, era mi vecina. Y ahí teníamos ¿Perdón? Correcto.
En el 2015, correcto. Sí. Tenía una, bueno, que se haya mudado antes, pero durante el tiempo que empezaron a correr la campaña política, porque se estaban promocionando los candidatos, ella ya estaba aquí en Los Ángeles. Lo que yo vi, ¿sí?, es que ella empieza a escribir el libro de su vida. Y ahí ese libro empieza a dar más detalles de lo que le sucedió en el momento. Cuando la meten a la jugada, porque ahí sí yo te digo, me consta, porque estaba en ese tiempo, hacíamos ejercicio juntas, en ese momento la mete a la jugada de sorpresa Hillary Clinton. Yo te lo digo, yo estuve ahí, así como yo respeto toda tu investigación, yo fui testigo de que la meten a la jugada. De hecho, ¿sí?, nosotros antes de que la metieran a la jugada estábamos planificando, porque en ese tiempo yo trabajaba en Suelta la Sopa, estábamos planificando una entrevista para con Suelta la Sopa, y pasa esto y la entrevista se la da a Jorge Ramos. Cuando yo le dije, oye, antes de que te metieran a todo esto, la entrevista era para mí, y entre ella y la persona que le estaba ayudando con su libro, María García, deciden sacarme a mí, eso también te lo digo, y darle la entrevista a Jorge Ramos, pues porque Jorge Ramos, sí, que ahí sí no me gustó esa parte. Pero yo te lo digo, ella no tenía nada planificado con Hillary. Y también tú estabas comentando ayer en un programa que ella tenía una agencia. La ciudadanía ya le tenía la residencia, cuando menos desde hace mucho tiempo. La ciudadanía sí fue por ahí, por esas fechas, porque yo también lo vi. ¿Okay? Pero yo vi que tú estabas comentando en un programa que ella... ya tenía todo esto planificado y que fue en conjunto con Hillary. Fue una sorpresa, en verdad. ¿Pero qué cuando sabes Hillary si fue una la mete? Sorpresa, porque no, Alicia... yo estaba ahí, mi amor. Yo estaba ahí, pero viviendo no todo eso. En la cabeza de Alicia. No. Elisa. Sí. Elisa, yo nunca dije que ella lo planificó. Claro. Yo, en el libro yo digo que a ella la buscaron. En el libro, pero ayer en un programa que estuviste en Sale el Sol, ahí sí dijiste que estaba que estaba ya planificado por el partido político. ¿Perdón? No, nunca dije esto. Jamás dije eso. Busca el audio y verás que yo no dije eso. En el libro, todo lo que estoy diciendo lo tengo respaldado con hechos, lo tengo respaldado con periódicos, con revistas, con videos. Te digo, el libro no es el libro contra Alicia, el libro es Alicia contra Alicia. Las mentiras que Alicia ha dicho, no las mentiras que nadie más ha dicho. Y ella dice, y yo digo en el libro, a ella la buscaron porque ella lo dijo. Y la primera entrevista no se la dio a Univision, se la dio a New York Times. Eso fue mucho antes, cuando salió el escándalo. Mira, aquí quiero que te quede bien claro algo, Guille. Mira, fue una cosa tras otra. Mira, Guille, aquí hay una situación. Ese escándalo de cuando la pone a hacer ejercicio, yo no te estoy diciendo que tus investigaciones y las pruebas que tú tienes de que ha dicho cosas diferentes en diferentes medios, ahí yo no te estoy discutiendo nada. Yo lo único que te estoy discutiendo es que el que la hayan metido a la campaña Hillary Clinton al mencionarla no estaba planificado. Eso es lo que yo sé. Yo no dije que estaba planificado. Bueno, eso es lo que yo escuché ayer en Sal y Sol, pero no importa. Aquí la cosa, la noticia no va a ser yo contradiciéndote de esta situación. La noticia es este libro que tú, que es dedicado obviamente Viva Trump, que está sacando, y que hay un capítulo que se lo dedicas por las contradicciones a Alicia Machado. ¿Te gustaría comentar alguna otra de las contradicciones que tú has documentado? Sí, mira, ella hizo un comentario. Número uno, ella no era una tímida, porque no se puede ser tímida y ganar tres certámenes de belleza uno tras otro. Ella ganó Miss Venezuela, ella ganó otro certamen de belleza de su país y ella ganó Miss Universo. Ella siempre dijo que era una muchachita tímida. Ella no tenía 18 años cuando pasó lo del gimnasio, no, la primera Miss Universo que se expone en un gimnasio porque están tratando de mantenerse en forma. Pero ahí fue engañada, porque ahí ella fue y no sabía que estaba toda la prensa invitada. Ok, ese qué buen punto tomas, Javier, y me encanta, sabes que me encanta porque tú eres muy congruente y yo siempre te admiro bastante porque siempre vas alineado a la verdad. Ok,
A ella dijo que la habían llamado, primero dijo que ella fue a pedir ayuda. Después ella dijo que la hace 20 años dijo que la llamaron. Ella sabía que había un problema, que todo el mundo estaba centrado en ese problema. Ella tuvo la opción de renunciar. Trump tuvo la opción de descoronarla, de quitarle su salario. Ella pudo haber dicho, yo no, ¿saben qué? Como fallé las cláusulas, todos estaban tratando de ver de qué manera se solucionaba ese caos a manera empresarial. Y no era un programista, una organización chiquita, era una organización mundial. Todos los ojos del mundo estaban puestos en alguien que había fallado. No es la primera Miss Universo que falla, porque también falló otra Miss Universo que estaba manejando ebria. Y Trump no la quiso descoronar tampoco a ella, la mandó a la rehabilitación. ¿Cuál era la rehabilitación? De aumentar el peso. O sea, no es la primera Miss Universo que está en un gimnasio. Ella lo que le dio vergüenza es que la pusieran porque sí, ya no sé si aumentó de peso. Pero ella pudo haberles dicho, cuando se estaba tratando de arreglar el problema, nadie sabe lo que se discutió en esas reuniones. No sabemos si le dijeron realmente. Ella pudo haber dicho, ¿saben bueno, qué? Okay, mira, es un tema que no va a acabar nunca. Por cuestión de tiempo Alicia nos tenemos que ir, pero déjame te comento que a mí lo que Alicia me dijo, efectivamente, es que ella había pedido ayuda y que fue sorprendida. Según lo que ella dice, lo que ella me dijo a mí, que he dicho en otros programas, que pidió ayuda y que después no sabía que iba a ser expuesta ante todas las cámaras. Guille, bueno, te agradecemos enormemente. Este libro se llama Viva Trump. Y si te quieres quedar ahí para que escuches, porque esta mañana hablé con Alicia Machado y vean ustedes lo que ella opina. Gracias, Guille. Adelante. Otra vez me toca protegerme de muchas cosas. Porque, pues, como dicen, el pasado es algo que yo lo quisiera borrar, pero no puedo. Y, pues, otra vez vienen las elecciones y otra vez quieren volver a tratar de usar una historia que para mí es muy difícil, dolorosa, difícil, complicada, a veces me da risa, a veces me conflictúa la vida. Yo he vivido con esta mierda 24, 25 años. Y yo no puedo borrar el hecho de que fui una víctima de este señor en el año 96 y 97. Y eso no tiene marcha atrás. Yo no quiero saber ya nada de ese tema. La gente va a escribir cosas. En el 2016, cuando fue el New York Times el que volvió otra vez a destapar esa caja de Pandora, yo nunca estuve enterada de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, no pasa nada, amiga. Yo sigo para adelante con mis perfumes, con mi make-up, con mi carrera como actriz, como productora. Ahorita me están pasando cosas increíbles por las que he estado trabajando muy duro. Mi hija, que me necesita más que nunca. Entonces, ¿sabes? La gente puede decir cualquier cosa. Lo importante es que a puerta cerrada solamente el Señor y yo sabemos las cosas que pasaron. Y ahí están. Ahí hay muchas cosas que están ahí. Que van a estar ahí en mi vida siempre, y recuerdos que siempre van a estar ahí. Pero bueno, no importa, que Dios lo bendiga, que nos vaya bien en este país. Bueno, Guille, ¿escuchaste? Ahí todavía tenemos a Guille. Ok, Guille, ¿tienes algo que comentar a lo que acabas de escuchar? Es que no hablamos de todas las mentiras, solamente hablamos como de una especie de opinión. Ella sigue, ahorita ella evade cuando ella dice, ya no quiero, quiero dejar el pasado atrás. Cuando ella fue la que trajo a colación el pasado, no lo trajo Trump, no lo trajo nadie más. Y aparte quiero decir algo, ella hizo un comercial donde ella dijo que bajó 24 libras gracias a unas pastillas. Las pastillas fueron sancionadas por publicidad fraudulenta. O sea, ella tiene una cantidad de mentiras y, como te digo, todo está documentado. Absolutamente nada de lo que yo digo es opinión. Absolutamente nada de lo que escribí en el libro es porque yo lo creí. Pero a ver, Guille, pero el bullying hacia la gordura de Alicia en ese momento existió. O sea, Trump no estaba contento con el sobrepeso de Alicia. No se trataba, ese es el problema. Todo lo toman como que fue algo de Trump contra ella. Ella perteneció a una organización donde le estaban dando muchísimo dinero, donde ella firmó que ella no podía, un boxeador no puede subirse a un ring
si el boxeador no tiene un peso. Si tú firmas un contrato y tú violas entendemos que rompió el contrato al subir de peso, pero mi pregunta es, bueno, se les fue de las manos, subió de peso. Hecho, ¿perdón? Si tú eres empresaria, ¿tú qué haces? O la despides, le quitas la corona, no hubiera sido más humillación y vergüenza ese, quitarle el salario, simplemente te regreso a tu país y tomo a la segunda que quedó. ¿Tú qué hubieras hecho si tú tienes esa presión? Pero él es que no podía adelgazar, ¿qué va a hacer? No podía adelgazar, no. Guille, bueno, aquí la situación... Tema muy controversial. Exactamente, aquí la situación es que, te digo, ella no lo tenía planeado subirse a la campaña de Hillary. Ya después fue invitada, también ayer dijiste que hasta tenía una compañía que la llevaba y le hacía publicidad, una compañía muy importante. Déjame decirte que yo estuve en esa, cuando ella hace tratos con la compañía, y te lo digo, fue muchísimo tiempo antes. ¿Cuándo fue? Cuando ella se viene a vivir aquí a Los Ángeles, busca esta compañía no es tan fácil que vayas. Obviamente les pagas una cantidad, pero no toman a todo mundo. Y a ella le costó su tiempo, su momento para que la tomaran. Y cuando pasa todo esto del presidente, ella ya estaba dentro de la compañía. Y ayer tú dijiste en el programa Sale el Sol que hasta tenía esta compañía que la llevaba. Obviamente, después de que sale lo de Hillary, muchos programas en inglés y latinos la empezaron a pedir. Y obviamente ya iba a ser a través de esta compañía pues que le hacía su marketing, ¿no? Eso sí. Yo lo vi. Ella cuando perdió Hillary, perdió todo. Y yo conozco a las personas que trabajaban con ella. Ella perdió absolutamente todo. Y cuando estaba en la campaña, porque yo trabajé en una alfombra roja, donde ella llegó con un equipo publicitario de Hollywood. Y yo conozco esa compañía. Y sí, esa compañía no es barata, ¿ok? Yo es lo que te estoy diciendo. Mira, mi amor, Guille, lo que te estoy diciendo es que yo estaba ahí porque yo me acuerdo que la compañía no la aceptaba en un principio, porque no es cuestión de que les pagues. Tienes que tener un currículum para que esa compañía te tome. Ella, antes de que Hillary la mencionara, en cuanto ella se vino aquí a vivir, estuvo trabajando para que la compañía la tomara. Cuando sale el escándalo, ella ya pertenecía a la compañía. Y obviamente, si le estás pagando, pues ellos son los que te llevan a las entrevistas y todo lo que tengas que hacer. Pero bueno, una última pregunta, porque tenemos que seguir ya con el programa, Guille. ¿Tú como latina, no te sientes mal que después de todo lo que dijo Trump de los mexicanos, bueno, y de los latinos, porque él a referirse a los mexicanos está ahí abrazando a todos los latinos, ¿no te sientes mal en este momento de campaña estar promocionando tu libro Viva Trump? Fíjate, qué buena pregunta me estás haciendo, porque todo, así como se los dije en de primera mano, yo todo lo desgloso cosa por cosa, porque los medios, como distorsionaron todo lo de Alicia, también distorsionaron todo lo de Trump. Si se va a atacar a una persona, atácala con la verdad. ¿No te sientes mal? ¿No te sientes mal como latina? ¿Mandé? ¿No te sientes mal? No, porque me siento mal que nos chamaquen, que nos traten como tontos, que nos vendan noticias falsas, que nos vendan verdades incompletas, que no nos pongan el otro lado de la moneda. Fue completo. Bueno, este programa de farándula, vamos a seguir con la farándula, la televisión. A ver, mi amor, pero sí fue completo el insulto que hizo a los latinos. La pregunta es bien fácil. ¿Te sientes mal como latina estar promocionando ahorita tu libro después de cómo nos ha ofendido? ¿Sí o no? Con las noticias falsas, cualquiera se siente mal. Con las noticias completas, entiendes el trasfondo de las palabras. Y entiendes exactamente las palabras. No como los dijeron. Trump dijo, amo a México, amo a los mexicanos. ¿Cuántas veces las replicaron los medios? Ni una sola vez. Y él lo dijo a esas mismas fechas, pero porque no quedaba en la agenda de demócrata. Lo que no queda en la agenda de demócratas, que la mayoría de medios son demócratas, no lo van a poner. Bueno, no lo quieren. Tú en tu sentiría como persona, fuera lo que nos estás diciendo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿bien o mal de estar en esta campaña promocionando tu libro? Tengo la verdad en mis manos. Y no me puedo sentir mal con la verdad. Bueno, muchas gracias, Guille. Te lo agradecemos muchísimo. Y pues vamos a continuar con el Javi tiene que salir. Pero vamos a continuar con el programa, comadritas. Bueno, resulta que el día de ayer estuvieron probando en Suelta la Sopa a Aline Mujica, que como les habíamos comentado, ustedes van a estar viendo diferentes personas, pues porque van a empezar a checar qué tipo de rating puede jalar.
Entonces, esta Aline hizo un comentario contra Vicente Fernández Jr. y él, tenemos aquí una entrevista porque dice que por ese comentario le va a demandar. Adelante. Se me hace un chingo de falta de ética y profesionalismo el dar una nota nada más al aire sin tener bases o sustento en algo legal, puesto que un divorcio es un documento legal. No necesito ni la firma para poder estar en, con la resolución del divorcio, puesto que es un divorcio necesario, no de común acuerdo, donde nada más aplica mi firma. Entonces, si no hay condicionantes, no hay cláusulas, no hay nada, desmiento categóricamente porque no pudieron demostrar lo contrario. Hablé con Aileen, le pedí una disculpa pública y no me la dio. Quiere decir que se deben hacer las cosas del siguiente camino, que es por el camino legal, porque me levantaron una difamación. Y más que nada, espero que ella o su familia o cualquiera de los conductores, en ocasiones hay situaciones que jueces pueden decir por su profesión que te apoyan en que no puedes develar la fuente de tu información. Nada más que hay un detallito que se le olvidó a la señora, ella es actriz, no periodista. Ya está un abogado en Miami viendo qué es lo que se tiene que hacer. Para la situación que me tocó hace dos días, creo que la señora tiene otro concepto y prefirió irse por la izquierda e irse por la derecha, ¿verdad? Pero, pues es... Bueno, qué importante esto, porque esto marca un precedente a la demanda. Que la segunda demanda que va a tener suelta la sopa. Una es con Carolina Sandoval y otra es con Aileen Mujica. Y esto tiene que ser una lección para la televisión. Basta de poner gente que no está preparada en la televisión. Aileen Mujica es actriz y está ocupando el espacio de un periodista en un programa de farándula que responde una cadena como NBC Telemundo que tiene que tener seriedad periodística. ¿Por qué ponen a Aileen Mujica, que no sabe la profesión a la cual la sientan, y empiezan este tipo de cosas? Ahora va a haber una demanda contra Suelta la Sopa porque ella no estaba bien chequeada la información. Ella también dijo por ahí que la habían mandado, ahí le corresponde. ¿A poco entonces, así dijo? En una, dijo, a mí me dijeron que diga esto. Wow. Porque, y además no salió Aileen ni a negarlo ni a aclarar nada, simplemente... Juan Manuel no sé qué dijo ahí, se lavó las manos y se terminó. No, no se terminó. Esto va a demanda. A días de que Telemundo tome decisiones si sigue Suelta la Sopa al aire o no. Porque recuerden que los recortes vienen mañana. Mañana vienen más recortes en Miami de Telemundo. Uh-huh. Así que yo no sé. Bueno, pues a ver, vamos a entrar con lo de Telemundo. Vamos con lo de Telemundo, señoras y señores, con todo lo que está pasando. Bueno, ayer despidieron a María Celeste Arraraz, ya lo dijimos, le van a pagar todo el contrato. ¿Qué pasa? Muchos empezaron a correr la voz de que Al Rojo Vivo se iba a cancelar porque el nombre era de María Celeste. Yo les voy ¿Es a verdad? Decir, ¿sí o no? No, no es verdad. El nombre Al Rojo Vivo es de Telemundo, porque cuando vos trabajás en una empresa... firmás contrato de que todas las ideas que vos pones ahí son de la empresa. Bueno, ayer dijiste en Chisme en Vivo que sí era de ella, o sea, ella es la creadora. No, claro, a ver, pero Telemundo no es tonto. Dice, a ver, el concepto lo creó María Celeste, por eso la pueden despedir. Porque cuando Telemundo dice, no queremos más el concepto Al Rojo Vivo, que es lo que tú trajiste cuando te fuiste de Univisión para Telemundo, entonces hay más posibilidades de despedir a alguien o bajar a alguien. Uh-huh. Entonces... Al Rojo Vivo como título es de Telemundo. Si Telemundo quiere seguir con eso, puede seguir. No va a seguir. ¿Por qué? Porque no le conviene. La imagen de María Celeste con Al Rojo Vivo fueron 20 años. En un año no va a cambiar la gente ver Al Rojo Vivo y pensar en María Celeste. Entonces van a hacer un nuevo programa de televisión para reemplazar Al Rojo Vivo. Entre ellos estaría ahí Ronnie Figueroa. Pero, que me parece un grave error. Ahora... Mirka de Llano quedó en una situación horrible. A Mirka le quedaban 10 días de contrato. El viernes que viene se le terminaba. O sea que estaba contratada e invitada por María Celeste nada más para que estuviera en el tiempo de pandemia. Claro, hizo un contrato de 3 meses, iba a renovar 3 meses más. El próximo viernes. Pero si a ella le empezaron a decir de todo, Judas. Recuerden que ella es pastora, digo cristiana. Entonces le decían de todo, barbaridad, y dice, pará.
Yo me voy a poner el público en contra por 10 días que me queda, mejor renuncio, quedo bien con María Celeste, quedo bien con el público, quedo como la buena amiga y tampoco voy a seguir en Telemundo por ahora. Yo no sé todavía si es una estrategia de Mirka para quedar bien y volver después en el programa nuevo, no lo sabemos. Pero Mirka también renunció. Uh-huh. Y a todo esto, Rachel fue despedida y a Rachel no la dejaron despedirse. Rachel, ¿por qué? ¿Por qué? Por el efecto Sandarti y lo que nosotros acá empujamos. Cuando votaron a Sandarti, lo dejaron despedir y la gente se acabó a un nuevo día. Lo insultó de arriba abajo. Sandarti se fue a lo grande, pero también el público quedó herido. Entonces dijeron, no vamos a poner a Rachel otra vez. Entonces solamente le pidieron un videíto, que lo pasaron esta mañana en un nuevo día, y ahí lloraron todo, Damari, todo llorando, qué sé yo. Todavía Damari está... Dijo que quiere mucho a Damari, y aquí tú habías dicho que no se quieren. Ah, se querían todo, pero en el fondo había como un poquito de competencia. Yo tengo entendido que por ahí Rachel había tirado como que la única profesión de Damari López era dar lástima. Ahora, ¿quién va a entrar en un nuevo día? Porque esto no es un despido por recorte, señores. Basta de estupideces. La empresa Comcast acaba de comprar a las Chivas. Acaba de comprar una plataforma para competir con Netflix. ¿Chivas México o Chivas USA? Yo creo que Chivas USA. USA, claro. ¡Ah, no! ¡Chivas México! ¡México! ¡Wow! O sea, la empresa tiene plata. Esta botadera no es económica. ¿Pero compró el equipo o nada más compró la transmisión? Los derechos de transmisión. Ah, ya me habías bueno, asustado. Pero es mucha plata. La Liga Mexicana acá. Pero es muchísimo dinero, claro. Mucho dinero. Así que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a reemplazar estos días a María Celeste? Al que le toque eso, no lo acepten, porque es quemarse por 10 días, por 15 días, por un mes, quemarte para que realmente... Nada, la gente te odia. Bueno, pero tú ayer hiciste un post muy importante que aquí lo estaba buscando, donde dices que Paulina Sodi posiblemente es el reemplazo de María Celeste. ¿Y qué creen, comadres? Que el día de hoy no salió en el noticiero matutino Paulina. No salió otra persona. Imagínense que si la van a poner a reemplazar, pobre chica, lo que le queda. Ella es bien guapa. A mí sí me... Es guapa. No sé si es... Me gusta cómo da las noticias. Para, no es parienta de la Thalía, ¿no? No Sodi. Sé, pero es bien guapa y me gusta cómo da las noticias. Sí, Camila no, Sodi, ¿no? Sí, Camila Sodi, pero Paulina Sodi no sabemos. Pero, estamos hablando de Paulina Sodi, la de Telemundo. Bueno, se está corriendo por ahí que qué va a hacer Telemundo con High Heel y Suelta la Sopa, que está en su peor momento. No solo por que tú dijiste ayer en Chisme en Vivo, que posiblemente también sale del aire, ¿no? Sí, hay un plan, había un plan con un programa de Ronnie Figueroa para reemplazar a La Sopa. Ahora parece que Ronald puede reemplazar al programa nuevo que va a reemplazar al Rojo Vivo. Yo no sé cómo van a hacer para reemplazar tanto. La caída de María Celeste generó un efecto dominó. De hecho, ya se está hablando en Univisión diciendo, y si nosotros también sacamos al Gordo de Molina, que cobra casi $1,000,000, y a Lili Estefan, que cobra una barbaridad de dinero, están pensando en revocar a los grandes sueldos. Y esto viene de la vez que te acordás de la pandemia, cuando Univisión hizo los recortes. Ah, atención, Carolina Sandoval se está volviendo un dolor de cabeza. En medio de los despidos, acusó al productor Carlos Mesver, el líder de Suelta la Sopa, el productor general. El dueño de High Heels, la de haberla dejado sin seguro médico para su hija, que tiene un problema en los ojos. Entonces, vamos, tenemos el video, por favor, de Carolina con las donas, acusando, denunciando a quien era el padrino de su hija. Y saben una cosa, voy a agregar algo, con todo esto que pasó de ese asunto que ustedes saben, lo primero que quisieron hacer fue quitarme el seguro de salud, el de mi hija, el de Amalia Victoria, pero Dios es tan grande que como nos ha dado tanta prosperidad, el día siguiente ya tenían otra vez seguro porque nosotros tenemos de dónde pagarlo, pero ustedes creen que un padrino y una madrina sería capaz de hacerle tal daño a una ahijada. Me desmayo, mayo, pero no importa, porque ¿saben una cosa? Dios no te da la enfermedad sin el remedio. Ese dicho creo que sí lo dije bien, los quiero mucho. Y ¿cuánto? Después seguimos hablando. Cuídense y elijan bien los padrinos y las madrinas de sus hijos. Por favor, los quiero. No, el que es de allá es el del otro.
Bueno, señora, nos estábamos escuchando. Estamos chusmeando porque están pasando muchas cosas. Después Carolina hizo otro live donde pone a la nena que tiene un problema en el ojo, que tiene que ponerse un parche por 2 horas y un reclamo a la productora Lola de maquillaje. Lola es la que les habíamos dicho, que es la productora que es supuestamente también socia de Suelta la Sopa, sí, de Mesver en High Heels. Y pues bueno, la bronca está que arde. No, ustedes además pueden ver todos estos videos. Una en demanda redes de Carolina. Sociales. Una demanda contra Aileen Mujica. ¿Cómo va a ser Telemundo para aguantar eso en medio de los despidos? Porque además, un programa que está con demandas, en medio de despidos, no los pone en un buen lugar. Claro. Así que posiblemente hoy haya más novedades. Acaban de votar un montón de productores, tengo los nombres, no los voy a nombrar porque son gente no conocida, pero bueno. Bueno, déjenme comentarles también, comadres, que el día de ayer en nuestro programa de Televisión Chisme en vivo tuvimos en exclusiva a la esposa de Cristian Suárez, el ex de la señorita Adriana Laura Miel, argentina. Exactamente. Y en a grandes rasgos, ¿qué fue lo que dijo mi querido Javier? No, básicamente que Laura llamaba a ella y hablaban, tenía una cordial relación. Para Navidad, para Año Nuevo, un montón de cosas, y que después también lo buscaba Cristian. Ya después de que se casaron, que buscaba Cristian y le pedía, no solamente le ofrecía volver, le pedía situaciones de, le proponía a la señorita Laura situaciones de trabajo, sabiendo ya que ya estaba casado con ella. Nosotros al presentarla fue algo bien chistoso porque dijimos, ¿cómo fue que dijo? Soy la única esposa, como diciendo, con la señorita Laura nunca se casó. Claro, y Laura llamó a su amigo Pepe Origel para que sea el lavandero. ¿Cómo en México se están lavando entre ellos? Es impresionante. ¿Eh? El Service Landry está impresionante en México. Pepe Origel hablando bien de Laura, pero se olvidó. Está como medio ya, viste que empezó a hablar de Laura y después no dijo nada. Pero, y aquí algo que nos sorprende es que cómo van los ratings. La gente en México sigue apoyando el programa de Laura. Vamos a ver los ratings. Vamos a ver. Mira, Lisa, está en tercer lugar Laura Sin Censura, pero empieza bien y lo baja. O sea, ¿empieza bien cómo? No entiendo, a ver, ¿cómo los números lee? Empiezan en decremento. O sea, del programa anterior al programa de Laura baja. Y cuando como medio, no se ve el programa no anterior. Se ve el otro, bueno. A ver, deberían de haber puesto el programa anterior para ella, verlo. Ella baja. Está en 98. El de Televisa. Y luego sigue el 90. Y luego cuando se va a acabar, sube, porque ya se va a acabar. No. Bueno, vamos. Bueno. A Arat de la Torre. Ay, tenemos una entrevista exclusiva porque también a él lo están recortando su exclusiva de Televisa. Vamos a ver. No hay entrevista, no vamos a ver. Eso no hay entrevista. No, aquí yo pensé que era aquí. Hay un tema con la exclusividad de Arat de la Torre. Ahí está Origel, la tapadera. Parece que a él tiene problemas ya con su exclusividad. Ya se la quitaron, o sea, ya se la quitaron. Wow. Ya se la quitaron. Pero lo que sí tenemos es que después de todo este problema mediático que se ha suscitado al Televisa, después de tener en exclusividad la transmisión de los programas del Chavo del Ocho, imagínense ustedes, comadres y amigos, 47 años. Cuando les toca ya pagar dinerito, dicen, no, esto ya no sirve, ya no funciona. Y tenemos una entrevista exclusiva con el hijo de Don Ramón. Don Ramón. Adelante. A ver qué dice. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy triste, muy impactante, muy inesperado. No sabemos qué va a pasar. La razón que hay detrás de esto, pues sí entendemos por lo que Edgar Vivar dio en una entrevista con René Franco en La Taquilla. Pues simplemente caducó el contrato que Televisa tenía con Chespirito, no lo renovaron, no sé si no quisieron o no pudieron pagarlo o no sé qué hay detrás de eso, pero está abierta la opción para que alguien más o una empresa más pueda tal vez ahora tener un contrato y seguir retransmitiendo esos programas, pero es muy triste la verdad. No sé para ustedes cómo les ha ido con eso de las regalías. Sí, las regalías siempre fueron mínimas, siguen siendo hasta la fecha. Sin embargo, por ejemplo, a los artistas les conviene estar al aire aunque no les pagaran. Estos programas mantuvieron vivos a esos personajes, lo que ayudó a Edgar, a María Antonieta, a Carlos y a muchos otros a tener otra clase de ganancia material, como haciendo giras, presentaciones. Entonces, por ese lado, es un beneficio, aunque las regalías como tales no sean tan buenas.
¿cómo están los derechos por la imagen también con ustedes, los herederos o quien tenga el nombre de Don Ramón? En ese aspecto, ¿cómo están las regalías con ustedes? Sí, el personaje como tal de Don Ramón, pues sí lo tiene el derecho Grupo Chespirito en un tiempo Televisa. Los derechos de imagen del ser humano sí lo tenemos nosotros. Es algo muy sutil y tiene una línea muy delgada, porque volvemos a lo mismo. En el caso de Don Ramón, era Ramón Valdés con un sombrero, que de por sí tenemos películas de Super 8 que tú puedes ver en nuestro canal de YouTube, Ramón Valdés, con permisito, dijo Monchito, de los años finales de los 60, antes de que existiera Don Ramón, y mi papá está con su sombrero azul, una playera blanca y sus jeans. Entonces, pues ya veremos más adelante qué pasa con esto de los derechos, pero por lo pronto, pues ahí estaremos pendientes, amigo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias, De La Rosa. $5,000 que le debe la productora High Heel a Carolina Sandoval de maquillaje, dice el live que hizo Carolina esta mañana. Así que no sabemos. Oigan, y hace ratito le estábamos diciendo que esta Paulina Sodi, no sabíamos si era familiar de Thalía, efectivamente es su sobrina. Correcto. Qué bonita está esta chava. Y que podría ser un reemplazo para hoy. También dicen que Enrique Acevedo, que lo votaron de Univision, podría ir a un nuevo día. Que quieren que sea pura noticia. Así pero que, miren, vamos aquí a ver. ¿A qué pasó? Ahora en minuto respondió Frida a Ferca. Ah, bueno, en lo que checas, ¿qué es lo que le dijo? Vamos a poner música de tensión, comadritas, porque ustedes no van a creer esta situación, lo que está pasando. ¿Se acuerdan que ya les habíamos comentado? Bueno, todos vimos en redes sociales ese videíto pornográfico donde David Cepeda. Bueno, decir una jalada de ganso o algo así. Ah, bueno, ¿no? No hay que decir eso. No, perdón, pero además hay que recordar que lo de David Cepeda, él se tocaba la parte de adelante, pero también se tocaba la parte de atrás. Que eso es muy de. Y nosotros. De video gay, de chat gay. O sea, mostrarle la cola. No sé si a las mujeres les gusta que el hombre haga un chat y se meta un dedo en la cola, no sé. No, comadre. Está medio raro. Pero ese es David Cepeda, la figura de Telemundo. Bueno, pues ayer rompió en las redes porque como que dijo, ahorita mamá está en la panza, no habla de mí. Déjame, me agarro el perrón para que hablen de mí. A ver. Esto lo subió a sus historias. ¡Bananaza! Ay, pero no. Pero lo borró enseguida. Nosotros fuimos uno de los pocos que lo pudo descubrir. ¿Por qué le ponen el plátano? Para que pueda salir. No. La censura está. Pero no muestra el pipí, solamente se agarra la banana y se la mueve. Con eso, no importa. Pero además lo borró. O sea, lo borró. Se ve que lo hizo borracho, no sé cómo lo hizo. Pero duró poco. Nosotros lo agarramos así al instante, con el ojo del águila, lo agarramos. Y muy pocos lo tienen. Nosotros lo pusimos en las redes sociales. Que yo había sabido que él se iba a casar, que iba a haber matrimonio. Lo dijiste tú. No sé, pregunto. De una persona también famosa, conocida. Un peluquero. Exactamente, controversial, que se pelea con todas. Que es una diva. De Alba, a todo mundo. Chicas, si David Cepeda fuera gay, ¿a ustedes les desilusionaría, les gustaría? Si fuera, no sabemos, no tenemos comprobación de eso. Más que. A ver, pero ¿qué bueno, dice? Quedan pocos galanes. Queda David Cepeda y José Ron. José Ron no es gay, pero tampoco tiene nada de malo que David Cepeda lo sea, pero sería bueno que si ya lo hace. Pero no dicen, desde Fernando Colunga, aquí lo que pasa es que a las señoras que nos ponen las telenovelas, nos gustaría también que nos pongan galanes straight, no tiene nada de malo, pero que ya empiecen a hacer novelas e historias como está por ahí este señor, ¿cómo se llama el productor? Que quiere poner a la Livia Brito. Juan Osorio quiere hacer una historia gay, está bien. Oye, pero hablando de Juan Osorio, que quiere a fuerza poner que Televisa perdone a Livia Brito y la bola de mentiras. Total. ¿Qué les dijo? Pues resulta que en nuestro programa Chisme en Vivo de televisión, ¿qué creen? Descubrimos cuál era el cohete, cuál era el motivo por el cual Livia Brito le estaba quitando los celulares a todo mundo después de que le pegaron al paparazzo, porque no querían música de tensión. No quería que se viera el galán, o sea, el novio venezolano. Un stripper de 23 años. Ay, déjame decir, estoy diciendo. Estás 14, diciendo les... todo, dale. Bueno, resulta que este señor fue y lo sacó de un club de encuerados. Ahí está el trabajando, es el de en medio. De Acapulco.
Y según lo que dicen las malas lenguas, ahí está el club, según lo que dicen las malas lenguas, lo conoce y lo, ojo, supuestamente es lo que se está manejando, lo contrata y se lo lleva a asar un fin de semana a Cancún. Bueno, Frida hizo un video de 56 segundos, ¿qué dice? Pero le contesta Ferca. Uh-huh. Nuestra querida Frida le puso música, no lo podemos poner. Ay, Frida, te quiero decir algo. No pongas los videos con música. Porque si, los programas de YouTube no los podemos poner, mi amor. No. No pongas música, porque si no, los programas de YouTube, cuando menos los de televisión, a ver, sí, a nuestro equipo no los podemos poner. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque no lo a podemos. A ver, ¿qué es lo que dice? Nos pueden, lo puedes escuchar, Stransky, nos dices, por favor. Pero mientras tanto, a ver, vamos a contarles lo del pañuelo. Cuéntales lo de Marilyn Monroe. No, contalo vos. Ay, tú cuéntalo. Bueno, ahí les va. Yo quería que lo contara. Chato. Resulta Leo. Que hay que un pañuelo de Marilyn Monroe salvó que cerraran un teatro. No. Así como ustedes lo escuchan. ¿Qué sucede? Que este teatro, pues en Italia, por toda la situación económica del COVID y esto, pues ya no tenía manera y se iban a ir a una quiebra segura. Y pues bueno, pues que se acuerdan que había un, pues que tenían un pañuelito original. ¿Con moco? ¿Había moco? No. Hay un moco de Marilyn Monroe, yo me lo como. Y gracias a esta situación, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ay, cochinos. Ay, pongan la cámara ahí. Ahí, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ay, son tus calzones. Ah, este es un calzoncillo mío. Mira, cuando vino el terremoto, esto estaba aquí y salvó el estudio nuestro, Lisa. Miren qué lindo calzoncillo que tengo. Después del terremoto, no era su. Es el calzón de Seriani. Porque tengo las bolas grandes ya. Lo vamos a guardar aquí por si en algún momento, ay, ha de doler bien feo. No, no, está limpito. Nos vemos en un problema económico, lo subastamos y a lo mejor puede salvar el programa. Toma, Leo. Ay, desgraciado, maldito. Ya nos estás tumbando aquí el. Agárrame el calzoncillo. Bueno, a lo mejor con ese calzoncillo podemos salvar la luz. Vamos, ya nos pueden contar qué es lo que decía Frida Sofía, mi querido. Sí, que Ferca era una puti. A ver qué dice, dale. Que no dice nada, dice. Leona. Ferca. Bitch. Ay, le dice. Sí, bitch. Bru, en inglés. Bueno, no se lo podemos. No lo tenemos hagas puesto acá. Los videos con música, luego no los podemos poner, Fridita. Pero déjenme les cuento así rapidita. Penferca. Le dijo la bautizó Penferca. Ah. Está buenísimo, eso está buenísimo. Oiga, pero ¿qué putita creen, comadres? ¡Putita! Pues resulta, espérate, escucha este chisme que está bien bueno. A ver. Salió la noticia, lo pueden ver en nuestras redes sociales, Chisme No Like Oficial, que la hermana de Mariah Carey está acusando a su propia madre, ojo, a su propia madre de abuso. No voy a decir la palabra para que no me regañe. Abuso, molestia. De abuso, así. Imagínate, a su propia hija. Está fuerte eso, porque entonces a Mariah Carey también le habrá pasado algo, porque digo, estamos hablando de la misma madre. Quesadilla, ven acá. Vení, quesadilla, vení, que terminó el programa. Seriani, ¿eh? Felicita a Diana Sánchez, por favor. Diana, ay, te queremos, oler, Diana. Uy, vean cumple, cómo Diana. Voy a oler los calzones. Ven acá. Pará, que estamos saludando a la gente. Patricia, muchos saludos. Hoy sí te saludamos desde Querétaro. Ángel Escorpión. Ven, puedes cargarla para que nos dio 50 pesos, muchas gracias. Te amo, quesadilla, eres hermosa, eres mi adoración. Betty Uska. Señores, suscríbanse a nuestro programa. Oigan, sí, y también denos un like, comadre. Y estén pendientes. Nos ayudan cuando nos dan un like. A ver, aquí el joven maravilla con la bolita hermosa. Vean qué cosa tan divina. Ven acá. Estoy muy enojada porque le dijiste cara de camión a quesadilla. Está no horrible esa perra. Busca eso, una perra no, bonita. No, no, venga. Mira, está volviendo tus calzones. A ver, no dicho, puede respirar. Huele esto, no huele sé qué le pasa a esa perra. Bueno, señores, atención. Estén pendientes de nuestras redes sociales pancita, porque posiblemente haya un breaking news de más despidos en Telemundo. Y ya me están diciendo que hablé con una de las agencias más grandes de publicidad en Estados Unidos y no quieren poner más plata en la televisión. Entonces Univision y Telemundo van a sacar a los grandes peces grandes que cobran mucho dinero. Y esto no es con maldad, pero que estén pensando ya, después de María Celeste, Lili Estefan y el Gordo de Molina, de pensar bien de qué van a vivir.
porque se ahorraron dinero, porque claro, ganaron mucha plata durante mucho tiempo. Han de haber ahorrado. Y si la van a votar a Damari, si van a votar más gente en Telemundo, lo vamos a decir hoy a la tarde. Así que... Laura Bozzo va a estar con nosotros hoy en... ¿En serio? En Chisme en Vivo, ay, en si Estrella, dicho, a las 5. A las 5 no, a las 4. A las 4. Ay, perdón, Tetón, usted no sabe ni a qué hora es su programa. A las 4. Oigan, vean esta carita de ternura, vean. Mírenla, Cárgala, miren. Agárrame el calzoncillo, vean cómo me voy a amar a esta muñequita, vean nada más su carita, tan hermosa. No le acerques a esa asquerosidad. Vení, cuidado. No, dime si no la amas. Yo la amo, comadre. Dice Elsa suavecita. Que está más bonita la perra que yo. Me retiro. Exactamente, muy bien, Elsita. Me voy, totalmente ofendido. Y ahora les voy a que esta cara de quesadilla tenga. Cara, le dijiste bien feo la otra vez, estoy muy sentido. Tiene cara de camión. Quítale los mensajes para que se pueda ver su carita de mi niña. Hermosa quesadilla. Vean qué cosa tan divina. Y a poco no se sienta como una señora. Vean cómo se sienta como una señora. Vean. Ay, vean qué cosa. A ver, voltea la cámara. Voltea la cámara, quesadillita. Ándale, voltea así. Vean qué cosa tan bonita. Pobre quesadilla oliendo los calzones hediondos de Seriani. Ay, mi amor, te amo. Gracias, Jessica. Bueno, va. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan.